Hola, señora Sermín. Buenas tardes, señor Swat. Bienvenida sea. En realidad, sé que no debía haber venido. ¿Todo está bien? Desafortunadamente, no estoy bien en absoluto. Cuando mi tía Juncar me hizo cargo de este lugar, dijo que su inquilino era una persona muy agradable y responsable con nosotros y que pagaría la renta del inmueble sin demora alguna. Le agradezco por eso. Es cierto. Siempre pagamos nuestro alquiler a tiempo, pero ahora hemos estado un poco escasos de dinero. Pues nunca le he visto pagar su alquiler sin demora alguna y han pasado 3 meses y aún no he tenido noticias del pago. Mire, señora Sermín, entienda que me quedé sin dinero. Escúcheme, señor. Tiene que pagarme todo lo que me debe y de inmediato. O si no, váyase de mi casa. Oiga, ¿a dónde me iré en pleno invierno? Ay, yo no sé a dónde usted puede ir. Ese no es mi problema. Entienda, o me paga lo que debe en tan solo 2 días, o si no... No, no lo haré. ¿A qué se refiere con que no lo hará? Dije que no tengo dinero. Entonces salga de mi casa ahora mismo. Y tampoco me saldré. ¿Qué va a hacer? ¿Es un ladrón o qué le pasa? ¿Se quedará en mi casa por la fuerza? Sí, justo eso haré. Ahora vaya y quéjese con quien quiera. Muy bien, lo demandaré entonces. Haré que lamente el día que dijo esto. Sí, levante una demanda. Haga lo que se le antoje. Presente una queja. No sé, haga lo que quiera. No le daré un centavo hasta que el caso esté cerrado o deje de llamarme SWAT. Ya váyase. ¡Se va a arrepentir de esto! Escúcheme. SWAT o como se llame. Usted no puede cerrar la puerta en mi cara, ¿me entiende? ¡Lo sacaré de mi casa! Ay, ahora ya no tengo otros ingresos, te lo prometo. Estoy en la ruina. No sé qué hacer. Esa casa era de donde obtenía mi dinero. Deberías ir y hablar con Juncar, ¿no te parece? Ay, no, no, no puedo. No quiero ir a quejarme como una niña y decir que no quieren pagar el alquiler. No como una queja. Al final, ella te la dio, ¿no es verdad? Así es. Muy bien, entonces ve y dile. Dile lo que pasó. Dile que sufres por eso. Recuérdale a Juncar que ha sido su inquilino durante años. Seguro lo convencerá. Es decir, deberías hablar con ella primero, no demandarlo. En realidad puede que tengas razón. Claro, iré a conversar con ella. En lugar de quedarme aquí sin hacer nada, mejor voy a hablar y quizás eso me ayude, ¿verdad? Además, no tiene mucho en qué pensar. Debe estar en paz ahora. ¿Cómo que estar en paz? ¿Pasó algo o qué? ¿No sabes que solucionaron sus problemas con la familia Fekeli? Ya no tienen rivalidades. Y Juncar debe estar tranquila por eso. Ay, no seas absurda. Lo que ellos hicieron no servirá de nada muy pronto. No lo entiendes. Terminarán ahorcándose el uno al otro. ¿Te parece? Por supuesto. Es decir, querida, dicen que los viejos amigos no se hacen enemigos. Y los viejos enemigos tampoco se hacen amigos. Además, es la familia Yaman. Un escorpión nunca deja de ser un escorpión. Seguro picarán a Fekeli. Obvio, si encuentran la oportunidad. Espero que no. Ay, olvidamos comprar cremalleras, Nasillé. Trataba de recordar lo que olvidamos. Y tú no me lo dijiste antes. Podríamos regresar a buscar. Claro, justo cuando estamos demasiado lejos. No importa, encontraré algo más en casa. ¿No es la señora Sermín? Ni siquiera te atrevas a voltear a verla. Es una mujer malvada. Te contagiará la maldad. La tía de la doctora está con ella. Nos acompañó a felicitar al señor Hatip. ¿Cómo se llamaba? ¿Beise? Ah, así es. Ay, muy bien, querida. Nos vemos luego. Y por favor, habla con Juncar. No lo olvides. No lo dejes pasar. Cuando lo hagas, me dices. Ay, no te preocupes. Iré a prepararme. Y luego iré directamente a la mansión. Cuídate. Nos vemos. Pero mira eso. ¿Acaso se están abrazando? Y ella me dijo que no me rebajara al nivel de esa desvergonzada. Algo trama esta señora. Estoy segura que están planeando algo. Este es un truco. No, no, Sati. Tengo que advertir a la señora Juncar. Te aseguro que están haciendo algo malo. No logro comprender. ¿Y yo qué hago para que entiendas? Eres tonta. Ya olvídalo. Vamos. ¡Zuleija! Ah, Sermín. Hola, querida. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo también estoy muy bien, gracias. ¿Y esos vestidos? ¿Los vas a llevar con la costurera? No, le traje algunos a Gulten para que ella los pruebe. Ah,
bien, bien. Es bueno repartir la ropa vieja en lugar de que se arruine guardada. Es mejor dársela a alguien que la use, ¿verdad? No, no es así. Vendrán a pedir su mano esta noche. ¡Ah! Me da gusto por Vulten. Sí. Entonces ella también volará lejos del nido, ¿eh? Uh-huh. El prometido es el chico que trabaja para Yilmaz, ¿o no? No recuerdo cuál es su nombre. Setín. Con Setín se casará. Ah, qué bien. Bueno, Vulten es una niña linda. Uh-huh. Y el chico tampoco es de mal ver. Seguro que se verán bien juntos. Lo harán, qué bueno. ¿Y por qué viniste? Ah, quería hablar con mi tía sobre algo importante. Y pensé que también podía ver a los niños. Ay, no llamé antes de venir, pero ¿no están ocupados? Ven, ven, no lo estamos. Ay, muchas gracias. Pasa, toma asiento, Selene. Ay, gracias, eres muy amable. ¿Pero no está mi tía en casa? Está en la casa. Estuvo aquí y ya volverá. Ay, bien. Ay, supongo que los niños están dormidos. Sí, lo están. Están tomando una siesta. No tardan en despertar. Ay, tus dulces bebés, qué bueno. Ambos son tan lindos. ¿De qué querías hablar con la señora Juncar? ¿Es importante? Ay, honestamente no puedo mentirte, Zuleija. Es importante para mí este asunto. ¿Conoces la villa de Recipasal? Es la que me dejó de Mir. ¿Qué te digo? El inquilino es un verdadero dolor de cabeza. No me pagó ni un centavo durante 3 meses, después de que yo incluso señora. Estaba... La esposa del señor Hatip acaba de llegar. Ay, ¿y ahora que vino esa señora a molestarnos? Ay. Bueno, déjala pasar. Claro. Lo siento mucho. Bienvenida. Ay, lamento venir con tanta prisa a su mansión, pero debo hablar con la señora Juncar. Entonces, perdón... ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué quieres decir con qué haces aquí? Estoy en la casa de mi tía. ¿Ahora debo pedirte permiso? Así siempre se porta de impertinente, Zuleija. La única impertinente aquí eres tú, querida. La casa de mi tía, qué absurda. Tú no sabes lo que es ser familia. Tranquilízate, por favor, cálmate. Por favor, toma asiento. Oiga. Le hizo la vida imposible a esta gente, señora. Y se atreve a decirle, mi tía no tiene vergüenza. Ay, ¿qué te interesa esto? Nosotros como familia lo hablamos y resolvimos todas nuestras diferencias. Ya nos olvidamos del pasado. ¿Por qué te estás metiendo en esto? ¿Pero de qué pasado estás hablándome? ¿Tú crees que no sé todos los trucos que has hecho? Ay, ¿ahora de qué trucos estás hablándome? Zuleija es una loca, ¿eh? Ay, por favor, no escuche sus tonterías. Esta mujer no sabe lo que dice. Pobre, está muy mal de la cabeza. Está bien, cálmate, Sermín. Por favor, tranquila las dos. Claro, estoy inventando cosas. Así que, es mentira que tú y la señora Beise actúan como si fueran enemigas y luego se ven en secreto porque te vi cuando salías de su casa. ¿Eh? ¿No es así? Esta mujer es una persona malvada. De verdad, no la deje entrar aquí. Es destructora de hogares. Escúchame bien, Nasiye. Mejor empieza a cuidar tus palabras. Solo porque estamos en la casa de mi tía política, te atreves a humillarme así, pero no te lo voy a permitir. Sermín, Sermín, por favor. ¿Y qué me vas a hacer si te molestas? ¿Eh? ¿Crees que le temería a una cualquiera como tú? ¿A quién le llamas cualquiera, estúpida? Fadik. A quien atrapé sentada en las piernas de mi esposo. ¡Te voy a arrancar la lengua en mil pedazos y a ver que te arrepientas! ¡Fadik! No, a ver, espera, que venga, que venga. A ver quién le arranca la lengua a quién, porque aún no me conoces. Ay, Zuleija, por favor, deja que me acerque a ver qué hace. ¡Ya tuve suficiente! Ay, ya, basta. Tranquilas, por favor, Sermín, basta. ¡Te quiero matar, Nasi! ¡Ya estoy harta de ti y de las tantas estupideces! ¿Eso qué? Mira, ni siquiera dices cosas coherentes, idiota. ¡Idiota es otra! ¡Es hora de que la dejes en paz! ¡Demir, piensa en tus hijos! ¡Vamos! ¡Demir! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¡Tiene un arma en la mano! ¡Ay, no puede ser! ¡Tiene un arma! ¡Demir, no lo hagas! ¡Demir, no lo hagas! ¡Demir, ¿qué sucede? ¡No lo hagas! ¡Demir, déjala, por favor! ¡Déjame! ¿Qué pasa, Demir? ¿Qué pasa? ¡No, Demir, por favor! ¡Señora, por favor! ¿Qué está pasando? ¡Suéltame! ¡Demir! ¡Demir, no lastimes! ¿Qué es lo que pasa? ¡Señor, por favor! ¿Qué es lo que pasa? ¡No, cuida a los niños! ¡Espera! ¡Demir, tranquilo! ¿Qué te pasa? ¡Demir! ¿A dónde vas, Demir? ¡Demir, no te daré mis bendiciones! ¡Te lo juro! ¿Qué sucede? ¡Demir! ¡Te lo ruego, no lo hagas! ¡Demir, juro que te denunciaré! ¡Por favor, señor, tranquilo! ¡Te denunciaré a la policía, Demir, por favor! ¡No le haga nada! ¡Demir, no te daré mis bendiciones! ¡Demir! ¡Demir! ¡Señor, por favor, tranquilícese! ¡No lo hagas, se va a arrepentir! Thank you.
¡Demir! Por favor, tenga piedad de ella. ¡Demir! No puede ser. Demir la matará. La matará, matará a Zuleika. Pero, ¿por qué tenía que hacer esto? No puede ser, no puede ser. Doctora, ¿qué pasó? ¿Fue un disparo lo que escuché? No lo sé, no lo sé, señor Emine. No lo sé, no lo sé. Ay, tía, por favor, pero dime qué tiene contra ella. Sermin. ¿Por qué está tan enfadado que la amenazó con esa arma? Por favor, no digas nada ahora. Anda, ve a casa. Junta, por favor. Pero si tiene unos hijos tan pequeños. Nasiye, por favor, amiga, anda, ve a casa. Vamos, todos vuelvan a su trabajo. Gracias. Anda, Sermin, te lo ruego. Ya ay, vete a tu tía, casa. Ay, tía, por favor, que pueda regresar con sus hijos esa pobre mujer. Ayúdenla, por favor. Tienen que ayudar a esa pobre mujer. Escucha, Sanille, ¿pero por qué Demir perdió la razón de esa manera? Ay, señora Nasiye, se lo ruego, vaya a casa. ¡Vamos, dispérsense! ¡Vamos, no están viendo una película! ¡Vuelvan a su trabajo!